aprendí a usar la máquina de coser. En la actualidad pues me dedico a lo que es hacer mascarillas, pues porque ahorita es lo que se vende por esta enfermedad que ha venido. Esta es una de las estrategias que utiliza don Alcides Vázquez para subsistir junto a su hija, quien es menor de edad. Él tiene 52 años y vive en Ciudad Barrios. Cada día él se esfuerza para seguir adelante, pues su vida cambió cuando a la edad de 17 años, durante la guerra civil, fue afectado por una mina mientras trabajaba. Como ahí andaban dejando las minas, vaya, entonces cualquiera podía pararse ahí, yo andaba trabajando y me paré en una mina y desgraciadamente pues me cortó las dos extremidades. Ante esta situación, él no se ha quedado con los brazos cruzados y desde buena mañana inicia su día con mucho esfuerzo para seguir adelante. Me levanto a las 5 de la mañana a prepararme, a bañarme, a preparar la venta, en lo que mi hija también está arreglando, es porque ella también sale a esa hora de la mañana. Todavía siento los ánimos de salir a trabajar, ¿verdad? A buscar el cinco, porque es lo que hay que hacer. A lo que es hacer mascarillas o algunos encargos que me hacen. No se puede quedar uno de brazos cruzados. Mientras hay vida, pues hay que luchar por ella. Don Alcides también se dedica a la venta de bebidas, dulces y también mascarillas. Para ello se moviliza en esta motocicleta hacia el Parque Central de Ciudad Barrios. Recientemente esta motocicleta se le ha dañado, pues él dice que ya dio su vida útil. Yo estoy atendiendo lo que es el negocio. ¿Cuánto más o menos gana al día? Bueno, no es mucho porque actualmente pues las ventas no están tan buenas que se diga. Lo más que gano pues son unos $10 en la venta, en lo que todo lo que vendo. Pues. El día de ayer pues tuve un pequeño accidente ahí, en donde se me desprendió esta pieza con toda y la llanta y di vuelta. Entonces, porque ya la moto ya solo es parches nada más. El motor también de vez en cuando me falla, a veces me quedo por allá varado. Tengo que llamar a alguien para que me jale, me remolque. Don Alcides está preocupado, pues con su motocicleta arruinada no puede salir a comercializar sus productos y esto provoca el no tener ingresos para los gastos del hogar. Esta casa pues yo la alquilo aquí, pago $50 mensuales, aparte de la energía eléctrica que también viene el recibo. Y bueno, la comida y eso es lo que implican los gastos, ¿no? A veces medicamentos, el vestuario, todo. Cada día él arriesga la vida y su venta en su motocicleta deteriorada. Sueña en que algún día pueda tener una cuadrimoto para poder comercializar sus productos de una manera más cómoda y segura. Si alguien tiene el deseo de apoyarme, pues para mi trabajo, pues para salir más cómodo, que no tenga estos problemas, porque este es modificación y entonces por ese motivo que se quiebra con el movimiento de las piedras y todo eso. Entonces lo que yo pues necesito es una cuadrimoto para seguir luchando. De esta forma le hemos contado parte de la vida de don Alcides Vázquez. Su situación es difícil, sin embargo, su esfuerzo por seguir adelante a pesar de las adversidades es admirable. Si usted desea colaborar, puede llamarle al número telefónico 7479-8488. Camarógrafo Johnny García, edición Dore Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.